Bueno, dentro de un ratito vas a dar una charla precisamente sobre la evidencia científica del daño del glifosato a nivel de ADN. Dentro de esta campaña que tiene la gente de San José, Villa Elisa y Colón por las fumigaciones, que cada vez son más frecuentes en esta zona. ¿Qué tal, cómo estás? Y explícanos un poquito cómo va a ser esta charla. Sí, bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, antes que nada, bueno, explico por ahí cómo llegué a dar esta charla, porque yo la verdad es que soy bioquímica y especialista en endocrinología. Sinceramente no soy una experta ambiental, pero sí una entusiasta, creo, porque la verdad es que estoy muy comprometida con todo lo que es el cuidado del medio ambiente. Y bueno, y por ahí, por mi profesión de bioquímica, puedo llegar a tener un entendimiento de las cosas desde otro punto de vista. Y por ahí mi intención hoy es explicarle a la gente común, a mis vecinos, un poco la parte científica de por qué decimos que el glifosato y otros pesticidas dañan el material genético de las células, que es el ADN, y bueno, y por qué puede ser perjudicial. La verdad es que estuve en el Consejo Deliberante hace 2 semanas, cuando los vecinos de la Asamblea de Perucho se reunieron en una asamblea. Yo fui como parte del pueblo de San José, que es mi pueblo, y bueno, la verdad es que ahí sentí el compromiso de comprometerme. Yo estaba al tanto de la causa, pero por una u otra cuestión no había podido acompañarlos. Y bueno, me invitaron a participar y dije que sí, porque la verdad es que lo tomé como un aporte. Siendo profesional de la salud, creo que es importante comprometernos y poder aportar con estas, en este caso puntual a esta gente, pero en realidad es a todos, porque es un problema que trasciende el hecho puntual este, ¿no es cierto? Y bueno, y es importante que San José tome siga la iniciativa de Gualeguaychú en esto de poder tener una transición de la ecología, de la agroindustria tradicional al modelo más ecológico, que es lo que, bueno, es una tendencia, ¿no? Que está arrancando, y es importante ser pioneros en esto, porque cuanto antes salga, más tiempo le ganamos al glifosato y al resto de los pesticidas para que queden como residuales en el ambiente. Cuanto antes logremos frenar su uso indiscriminado, no va a ser algo que sea de un día para el otro. Sabemos que la agricultura es muy importante en nuestro país, pero bueno, mientras se use, también hacer que se use bien, que se toman todas las medidas y que se puedan realmente hacer un uso responsable, ¿no es cierto? María Eugenia, ¿puedo preguntar por la genotoxicidad? ¿Esto ya quiere decir que el hombre es portador y que los genes también se transmiten cuando tienen esta toxicidad en los genes? Bueno, o sea, genotoxicidad significa precisamente que se daña los genes. O sea, geno viene de genes, se dañan los genes. Y el tema es que si esos genes dañados son de las células germinales, son las células que después van a dar lugar a la descendencia, ese daño se va a perpetuar en la descendencia, y por eso decimos que no es algo que nos importe solo ahora a nosotros, sino también a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces, por eso la importancia, porque precisamente al demostrarse que el daño es a nivel del ADN, estamos diciendo que esto es un problema serio, ¿no es cierto? Claro, y que incluso nos trasciende a nosotros. Claro, por eso preguntaba, porque muchos dicen, bueno, esto es, a ver, es estacional, es cíclico, porque se da después cada tanto se pulveriza, pero realmente es consecuencia a futuro también. No, por supuesto. Además, es lo que yo te decía en esto de ganarle la carrera, ¿no? Porque el tema es que todo el glifosato que queda en el suelo también pasa a las napas, pasa al agua, y eso queda residual en el ambiente, ¿no? No es solo el efecto del día que se fumiga, ¿no es cierto? Y ni hablar cuando ya genera daño en el ADN. Eso, la verdad, es que es un tema ya irreversible que se va a transmitir incluso a las próximas generaciones. Por eso creo que no es cuestión de ponernos en contra de los que lo usan, es algo que no va a ser de un día para el otro, y lo importante es que todos tomemos conciencia y acompañemos este cambio y esta transición para que sea lo más rápida posible, en beneficio de todos, porque la verdad es que es en beneficio de todos. Y lo importante es informarse, porque creo que en base a eso es que vamos a poder tener una opinión más calificada, ¿no es cierto? Y bueno, y involucrarse, porque es importante que hoy sean muchos los que vienen a esta charla, porque todo el pueblo tiene que
que involucrarse y enterarse de qué se trata. Y por eso un poco fue la misión que yo me propuse, esto de poder ser un agente multiplicador, ¿no es cierto?, de la información, y bueno, vamos a ver cómo sale. María Eugenia, gracias por brindar esta charla a la comunidad de San José, y bueno, ojalá que tus palabras de alguna manera concienticen aún más a la gente que viene, porque la gente que viene es porque está interesada en este tema, pero muchas veces uno se interesa sin tener una profundidad de conocimiento de lo que puede pasarnos, y con tu charla seguramente acaban a salir muchos con la cabeza distinta en el sentido de la contaminación. Así que muchas gracias y gracias por prestarte la nota. La idea en realidad es que cada uno de los que vienen hoy acá también actúen como agente multiplicador en el ambiente en que se desarrollan, ¿no? En sus familias, en el trabajo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa.